Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, finalizó el compromiso en el estadio Armando Maestre Pabellón con victoria de Alianza FC, 2-1 frente a Jaguares de Córdoba. Era justo y necesario conseguir la victoria en la noche de hoy. Rompimos con una mala racha que traíamos de 5 partidos por liga sin anotar gol y 9 compromisos sin conocer la victoria, sumando los 2 de Copa Conmebol Suramericana. Aunque el compromiso hoy se nos estaba complicando porque Jaguares muy rápidamente en el partido se fue adelante en el marcador con gol de Dubán Rodríguez. El equipo vallenato no se desesperó por tener el marcador en contra y comenzó a controlar el partido, a jugar hacia adelante, a generar peligro, aprovechando que Jaguares echó para atrás porque para ellos era un botín enorme tener y llevarse los 3 puntos de la ciudad de Valledupar, ya que están luchando por mantener la categoría. Pero Alianza en lo suyo, controlando, jugando, buscando los delanteros, generando fútbol, generando aproximaciones, jugadas de peligro. En el segundo tiempo obtuvo la recompensa. Con autogol de Pájaro, defensor de Jaguares, llegó el empate por autogol de Pájaro. Llegó el empate del equipo de Valledupar y Batalla, después de un estupendo pase gol de Rangel, anota el 2-1 que nos pone a celebrar y a disfrutar de la segunda victoria en el Armando Maestre Pabellón. Salimos del fondo de la tabla, ahora somos puesto 19 con 16 puntos, Patriotas es puesto 20 con 15 puntos, Patriotas mañana visita a Deportes Tolima en Ibagué. Los leo en la burbuja de comentarios, están felices como yo, ahí en la burbuja de comentarios los leo. No se te olvide seguir mi página de Facebook Fútbol de Primera, compartir el video si te parece chévere y dejar un me gusta. Por ahora es todo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.